amplio surtido de material eléctrico, tanto residencial como industrial, iluminación LED y convencional, certificación de calidad en alta y baja tensión, redes de transformadores. En Coyhaique, bodega y ventas Victoria 855 y Condel 23. En Puerto Aysén, Sargento Aldea 801. Soluciones eléctricas para la región de Aysén. Richard Candia Muñoz, sello de calidad. Canal 4. Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este programa Seguimos Conectados, programa donde estamos contando qué estamos haciendo con el gobierno. Hoy día es el último programa de esta temporada y tenemos un tremendo invitado, don Guillermo Martínez González, que es nuestro jefe regional de la Subdere. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Guillermo. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy día, esta tarde. Que da algún gusto a saludarle a toda la gente que nos están escuchando en el cable, en los distintos medios de plataforma. Bueno, y aquí estamos presentes en el último programa, como dices tú, contestando todas las preguntas, dudas que quieren saber, copucha y lo que podemos hacer y resolver, vamos a comentar con toda la gente que nos escucha. Este programa tiene dos bloques, un bloque que es el que nos interesa para que la gente nos conozca y sepa lo que estamos haciendo, pero también conozca a la persona que está detrás del cargo. Así que me gustaría saber un poco más de ti, Guillermo. Cuéntanos de ti, de tu familia, qué es lo que haces, cuándo llegaste a la región. Bueno, voy a empezar. Cuando llegué a la región, yo llegué el año 98, al día siguiente de mi examen de título. Yo llegué un día anterior, el día 19 de mayo, mi examen de título. El 20 de mayo estaba presente acá en la región de Aysén, trabajando con la Universidad Austral, en un proyecto que me tocó recorrer el litoral precisamente, que fue el desarrollo de invernadero cultivo. Yo, mi profesión, soy ingeniero agrónomo, ¿no? Y tengo tres hijos, con lo cual sigo viviendo con mi actual esposa, y mis hijos ya están todos grandes, ya están todos estudiando en la universidad, fuera de la región, y esperamos que vuelvan pronto. ¿Y qué significa para ti seguir trabajando en esta bella región? Bueno, ha sido todo un desafío, ha sido toda una forma de vida muy distinta a lo que uno tiene considerado dentro del conocimiento. Para empezar, el tema del clima, es un clima tan duro, tan difícil de entender, especialmente ahora en los meses de invierno, que está la nieve presente, pero también la dificultad de conectividad, que siempre han estado presente para toda la gente de la región de Aysén, la distancia que tenemos, que es tan enorme en esta región, que normalmente empezamos a discutir con la gente del norte, que no entiende mucho por qué se toman tantos días recorrer un lugar tan distante. Pero bueno, en ese trabajo, en ese avanzar, la hemos pasado con muy grandes recuerdos. Han sido momentos difíciles, han sido momentos duros también en esta región, porque finalmente, como tú, Alan, soy un venido y quedado, como dicen, ¿no? Entonces, en ese proceso también hemos sido un proceso duro, en el cual, junto con mi esposa y mis hijos, apostamos por desarrollar la región, apostamos por quedarnos acá, y ya han pasado 25 años desde ese tiempo, así que ha sido una grata experiencia de vida, ¿cierto?, en la cual vimos crecer a nuestro hijo en una condición muy especial como es la región de Aysén. ¿Y estoy radicado en Aysén? Yo estoy radicado en Puerto Aysén, pero no en la ciudad misma, sino que en un sector rural, en Río de los Palos, en Puerto Aysén, y ahí pude desarrollar mi actividad, que es mi profesión, que soy agrónomo, y tengo un vivero de plantas, desarrollo cultivo de plantas ornamentales, ¿cierto?, y plantas forestales. También estamos en un proceso para entregar nuestro granito de arena a la región. Cuéntame un poco cómo fue la experiencia de poder llegar hoy día a estar a cargo de la Subdere, cómo llegaste, cómo fue cuando te nombraron. Cuéntame un poco eso. Bueno, fue una gran experiencia, un gran desafío también, porque siempre me he desempeñado de manera particular, no siempre en la labor propia de la profesión, pero no asociado al sector público propiamente tal. Por tanto, es un desafío enorme en la cual hemos tenido que adecuarnos, hemos tenido que adaptarnos a este nuevo proceso,
en la cual también implica un desafío enorme, porque al final uno tiene a su cargo la región completa, en la cual nosotros queremos desarrollar infraestructura pública a través de los municipios para la comunidad y para la población, que normalmente siempre está demandando mejores condiciones de vida. Yo sé que a nuestros vecinos y vecinas les interesa saber y conocer un poco más de qué es la SUBDERE, así que Guillermo, ¿nos puedes contar qué es la SUBDERE? La SUBDERE, que significa Subsecretaría de Desarrollo Regional, su objetivo principalmente es fomentar el desarrollo regional y administrativo desde las regiones. ¿Ya? Eso es como la esencia de la SUBDERE. La SUBDERE básicamente su razón de ser es fomentar la regionalización y el fortalecimiento regional, que es un elemento tan importante para que la región pueda crecer, ¿no? Y a través de la SUBDERE se crearon estas instituciones de ley, todo, y están de alguna manera al alero del gobierno regional en su tiempo, y también los municipios, a los cuales nosotros entregamos recursos, inyectamos recursos para fomentar el desarrollo desde las localidades. O sea, ¿quién es el jefe de la SUBDERE a nivel nacional? El subsecretario, que es el subsecretario de Desarrollo Regional, y, no es, y el jefe del subsecretario es el ministro del Interior, que en este momento es Carolina Toa. O sea, dependen directamente del Ministerio del Interior. Pertenecemos al Ministerio del Interior. Mira, qué interesante. Oye, cuéntame, y la SUBDERE tiene líneas de trabajo que son regionales, me imagino, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de trabajo hoy día que está la SUBDERE en nuestra región? Son hartas, pero en general es increíble cómo es un mundo aparte el tema de la SUBDERE, porque implica muchos programas y financiamiento. Es más, uno está todo el día ahí ocupado con distintas cosas trabajando. Pero las líneas principales que estamos, que son directamente de inyección a los municipales, está el programa de mejoramiento urbano, que el programa de mejoramiento de barrios, PMU, PMB, que se conoce normalmente, y el programa de tenencia responsable de animales de compañía, que es el PETRAC. Esos son como los más importantes, ¿no? Porque hay varios más, ¿no? Sí, hay más. Tenemos el Fondo de Recuperación de Ciudades, que estamos en este momento ya trabajando en el cofinanciamiento del edificio consistorial, que es la de la Municipalidad de Río Ibáñez, ¿ya? Estamos en el proyecto fomentando también de que haya una inyección directa al municipio de Coyhaique para que pueda desarrollar un proyecto propio de financiamiento. Estamos también el puesta en valor de patrimonio, que son la recuperación de espacios sitios patrimoniales, que son, por ejemplo, la Cueva de las Manos, está el tema de la Escuela de la Pedro Quintana Mancilla, que son definidas como, hitos de espacios públicos. Tenemos el tema de tenencia responsable, fomento de recuperación de ciudades, y así distintas líneas que se van financiando. Y en el mejoramiento de barrio, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo está el gobierno tratando de trabajar desde los barrios? Claro, el PMB, el Programa de Mejoramiento de Barrios, está como invertida la inversión, la sigla, pero básicamente el Programa de Mejoramiento de Barrios está orientado a ayudar a los sectores más desposeídos en poder resolver problemas que tienen que ver con infraestructura pública. Por ejemplo, alcantarillado, por ejemplo, agua potable rural, por ejemplo, electrificación, que son líneas de financiamiento que están orientados al municipio para poder resolver problemas de dar las condiciones mínimas o básicas a la comunidad, al sector, a la población, para que pueda tener luz, agua potable, alcantarillado y otros elementos que puedan resolverse desde esa línea para poder dar una mejor calidad de vida a la comunidad. Oye, y en este trabajo con los municipios, el rol colaborativo es absolutamente importante, ¿no? Bueno, siempre trabajamos y básicamente se habla como socios estratégicos, ¿no? Socios estratégicos, cuéntame un poco socios cómo son los socios estratégicos. Básicamente, nosotros como unidad somos unidad financiera. En la práctica nosotros entregamos los recursos y los que ejecutan y presentan los proyectos son los municipios. Por tanto, hay una simbiosis en la cual nosotros trabajamos en conjunto y de la mano con los municipios para que nosotros le entregamos recursos al municipio y el municipio ejecute y desarrolle infraestructura para la comunidad. Ese es como el trabajo del rol estratégico en la cual esta sociedad que tenemos, nosotros no podríamos hacer nada sin la municipalidad y la municipalidad tampoco podría ejecutar sus proyectos sin los recursos de la SUBDERE. ¿Y ese trabajo se va a fondos que vienen de a nivel nacional o son fondos del gobierno regional? ¿Cómo la estructura de los fondos? En este caso, nosotros como SUBDERE Unidad Regional, nosotros manejamos un fondo regional y transferimos los recursos desde el nivel central hacia las comunas. Directamente. Directamente. O sea,
¿Ya? Pero independiente de eso, también la municipalidad trabaja con los gobiernos regionales para poder también desarrollar otro tipo de infraestructura y otros programas también que tienen que ver con, no sé, el tema de funcionamiento de, por ejemplo, el sistema de electricidad de Guaiteca, de Sina, de Raúl Marín, que normalmente necesitan recursos para poder, por ejemplo, pagar el combustible. ¿Y dentro de este programa de mejoramiento de barrio, hay alguno que esté hoy día trabajando y que sea simbólico o que esté dentro de la carpeta? Por ejemplo, uno que tenemos urgencia y estamos desarrollando con mucha celeridad y poniéndole toda la inyección para poder aprobarlo lo más pronto posible. De hecho, estamos dejándolo en un tiempo récord, el tema de reposición del sistema eléctrico de Raúl Marín Balmaceda, Mira. en la cual viene toda una reposición del tendido eléctrico que tiene problemas porque tiene desconexiones, corte de luz permanente, constante, tiene irregularidades. Corte o pestañeo normal en el sistema y se está quemando los equipos eléctricos de las casas. Por tanto, nosotros le estamos dando toda la inyección y recursos y empeño para que ese proyecto pueda salir en el menor tiempo posible para que la municipalidad ejecute, licite y se pueda hacer el recambio ojalá durante este año, a más tardar en los próximos meses del año siguiente. Oye, y hay un programa que yo sé que a todos los vecinos y vecinas les interesa mucho, que es el programa de tenencia responsable de animales. Así es. Cuéntame un poco más de eso, porque yo creo que los vecinos están súper interesados, porque todos tenemos mascotas y todo un programa que creemos que es absolutamente importante para nuestra comunidad. Claro, la tenencia responsable de mascota es un programa que se desarrolló bajo la ley Cholito, que se llama, ¿no? ¿Se acuerdan la ley Cholito? Que es muy común, muy conocida en realidad Muy por la ley, conocida por todo. por Cholito. La ley Cholito básicamente se desarrolló en base a poder generar inversión pública para poder hacer el mejor cuidado de mascotas. Y para eso hay distintas líneas en la cual que se trabaja. Una de ellas y la más importante es el programa de esterilización que en este momento estamos ejecutando en Coyhaique, que precisamente Ahora lo estoy ejecutando ahora acá. ya, Cuéntame, hoy día, cuéntame eso, quiero saber, ya, quiero ya, ya. saber. Estamos en ese proceso de esterilización que está ejecutando la municipalidad, que partió hoy día precisamente, en la cual se van a esterilizar 2.000 mascotas, de esas 2.000, 1.000 son gatos, 1.000 gatos y 1.000 perros o perras, en la cual esas mascotas se esterilizan a través de la municipalidad a costo cero para la comunidad. Por tanto, se está trabajando en juntas de vecinos, en ciertos espacios comunitarios, para que se puedan desarrollar los planes de esterilización de las mascotas en la comuna de Coyhaique. Yo creo ¿Eso que tiene plazos? sí, tenemos un plazo súper perentorio, o sea, básicamente 2.000 mascotas, considerando que se esterilizan alrededor de 100 mascotas por día. Tenemos en 10 días, 12 días aproximadamente, en 2 semanas están ejecutándose este programa, pero también se podría hacer en dos plazos. O sea, el primer corte es importante, que son 7 días, en la cual se van a esterilizar esas 700 mascotas, poco más, poco menos, y el resto se van a ir desarrollando en otra fecha. Pero independiente de eso, un elemento súper importante es la gran demanda que tiene la ciudad en general, la región, por esterilizar mascotas, porque producto de la pandemia, estos 3 años que tuvimos como de pausa, no se generaron esterilizaciones de forma masiva. Por tanto, se generó un aumento de la población canina, y la cual nosotros estamos trabajando para poder controlar ese aumento exponencial, porque además generan problemas de seguridad, de mordidas de perros, de ataque de animales, ¿cierto?, que tenemos en los campos, ovejas, perros, animales, gallinas, etcétera. Y está famoso huemul, que también es un elemento también de que en los parques nacionales también están atacados por Han habido perros ataques así de castrados. jauría de animales, Jauría, sí, sí. es importante. Y eso también es un tema que a nosotros nos preocupa, porque también el huemul es un animal que está bajo protección. Hay un fondo que es un fondo de recuperación de ciudades. Sí, como el que te mencionaba. El que me mencionaba, el mismo, Sí, ¿no? Como el que mismo. ahí me pierdo entre ciudad y barrio. Claro, la ciudad, es que son líneas de financiamiento, para entender, son fondos específicos en los cuales nosotros trabajamos de la mano con el gobierno regional. ¿Ya? Ya, vale. ¿Ya? Y ese trabajo de la mano es un proyecto que en la cual, por ejemplo, la Municipalidad de Ibáñez tuvo que presentar un proyecto al Fondo Nacional del FNDR, ya por 7.000 millones de pesos, y en la cual ya llegamos, estamos en un acuerdo previo en la cual el gobierno regional financia el 40% de esa inversión y el 60% es un aporte directo que entrega el gobierno, la subdere, para el municipio, para poder ejecutar ese edificio consistorial. Oye, y
Por ahí leí en alguna parte que existe también una academia de la Subdivi. Sí, es otra división. ¿Es una división? Sí, es una división de capacitación, que es la academia que se llama, en la cual su principio, su fundamento, su creación, tiene que ver con realizar los estudios necesarios para la regionalización. Por ejemplo, el tema de realizar estudios, si es que se lleva amerita a desarrollar una nueva comuna. Por ejemplo, si se tiene que hacer un estudio de división geopolítica de la región. Está el tema de división de estudios para poder generar capacitación a los municipios, ¿ya? A los funcionarios municipales, a los gobiernos regionales y también a distintas instituciones que tienen que ver con la SUDERE también. Por tanto, es una línea en la cual trabajamos fuertemente para poder desarrollar diplomados, magísteres y otros cursos que tienen que ver con el área de desarrollo regional, ¿ah? Que están orientados para en ese fin, y algunas líneas que tienen que ver también con las necesidades que tiene la municipalidad. Por ejemplo, el tema de no sé, el tema de poder lograr el tema de la división de tránsito. Ah, perfecto, sí. Al curso que tiene con capacitación, con gestión pública, te fijas, que son normalmente demandados por los municipios para poder cumplir con las exigencias que tienen que ver. Y en concreto, ¿cuál es el monto de inversión que ha hecho el gobierno a través de la Subdere durante este primer periodo, primer año de gestión y un poco más? Bueno, primero que nada, el fondo que se entregó a nivel regional para el PMU, PMB y PETRAC, este año fue una inversión histórica, ya el año 2022, en la cual se cerró de 2 billones, son varios fondos, pero al que son fondos que se transfieren al municipio, que son el fondo común municipal, son 2 billones de pesos que se entregan a los municipios, una brutalidad blanca. Billones, 2 millones de millones. Pero además del tema de PMU-PMB, se entregaron alrededor de, se financiaron una cantidad importante de recursos, los montos no tengo, pero son 288 mil millones de pesos aproximadamente, que se han transferido. Y a la región llegamos a un monto a los municipios a través de estas mismas líneas que tienen que ir con 4 mil millones de pesos para la región. O sea, hay una inversión de 4 mil millones de pesos durante el primer año de gestión desde la Subdere hacia los municipios. A la región de Aysén. A la región de Aysén. O sea, igual es un monto absolutamente importante. Sí, sí, importantísimo. Por tanto, también es un tema para que la gente, de alguna manera, los municipios también entienden de que la forma de financiamiento de ellos, de su propio financiamiento, es la Subdere a través del Ministerio del Interior. Y ahora si nos vamos un poquito más en concreto a la agenda de la Subdere, ¿podrías explicarle un poco cuál es el rol de la Subdere hoy día con la comunidad o cómo están proyectando este rol para lo que se viene? Bueno, lo que se viene, básicamente, mira, curioso, ahí se produce una especie de dicotomía. Normalmente tenemos una función que tiene que ver con desarrollar inversión pública para la comunidad, pero curiosamente no tenemos una relación directa con la comunidad a través de juntas de vecinos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, clubes deportivos también, pero sin embargo desarrollamos inversión pública para, no sé, pues, canchas deportivas, para sedes comunitarias, para plazas, parques, luminaria pública, etcétera. Y lo que tenemos que trabajar ahora de alguna manera es mejorar nuestra relación con estas comunidades, organizaciones de base que se llama, para que estas líneas de financiamiento tengan una bajada como demanda de la ciudadanía de manera más directa y proporcional, para que levanten una demanda al municipio y el municipio pueda presentar los proyectos en base a ese requerimiento, ¿ya? Entonces ahí tenemos que mejorar nuestra relación, nuestra conversación, para que esta organización, esto, clubes deportivos, vecinos, etcétera, puedan de alguna manera conocer los roles y funciones de la Subdere para que puedan también canalizar sus propias demandas con tal de hacer más eficiente la inversión pública, con tal de mejorar, de alguna manera hacer, que se llama, de que las organizaciones de base y la comunidad sea actor de su propio desarrollo. Qué importante eso, me gustó, lo voy a repetir. Actor de su propio desarrollo. Actor de su propio desarrollo, sí. Qué importante, porque en realidad uno lo que está tratando de hacer, o la misión que nosotros tenemos como gobierno, es tratar de construir esta política pública desde el territorio, para el territorio, pero además con los distintos actores. Y en eso la sociedad civil organizada hoy día es absolutamente relevante para la gestión del gobierno. Bueno, y ella lleva un tiempo que partió con la ley de los COSOC, que se llama los consejos de la sociedad civil. La ley 20.500, si la memoria. Usted es abogado, así que sabe los números.
Pero es importante también de que esa ley que se creó y se promulgó en el periodo de la presidenta Bachelet, ¿cierto? Michelle Bachelet, se está implementando poco a poco. Y ahora, por ejemplo, nosotros estamos convocados a formar el COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil, Mira. desde la SUBDER inclusive. Desde la SUBDER inclusive. Sí, entonces Mira. está el COSOC municipal, está el COSOC regional a través del gobierno regional y está el COSOC SUBDER inclusive. Subdere, mira alguien Mira, que. entonces estamos en ese proceso también de convocatoria, de generar estas directivas, esta nueva organización para de alguna manera tener esa relación más directa de diálogo y comunicación para que esta sociedad civil vaya dando las directrices de lo que quiere. ¿Ya? Oye, Guillermo, y en eso tocaste varios temas que son absolutamente importantes, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Cómo estás proyectando la subdere para este periodo de tiempo? ¿Cuáles son los proyectos que hoy día tienen en la cartera? ¿A qué le queremos poner el foco como gobierno? ¿Cuál es la directriz que nosotros tenemos ahí? Bueno, como foco de gobierno nosotros queremos también trabajar, bueno, se pone un poco más técnico, pero básicamente lo que queremos trabajar es directamente con los municipios y con la sociedad a través de los municipios para que empezar a desarrollar una cartera de inversiones con tal de que tengan pertinencia desde la comunidad y no tengamos alguna, por ejemplo, el desarrollo de proyectos que normalmente no tenga mucha incidencia, ¿no? Sino que de alguna manera tenga un impacto real en la comunidad para poder, por ejemplo, las luminarias públicas, para que la comunidad defina cuáles son los lugares donde se necesita luminosidad, luminarias públicas o luminarias peatonales, que está, por ejemplo, lo que es Coyhaique a través de el Calle Sin Violencia, ¿ya? Ya. Que es una línea de nosotros financiamiento para poder bajar el nivel de delincuencia o la sensación de inseguridad que estamos que normalmente se genera. Cuéntame un poco más de eso, de calle sin violencia. El Calle Sin Violencia es una línea de financiamiento que también es a través del PMU, Mira. ¿ya? Que ahí estamos el tema, que básicamente busca, el objetivo es reducir la sensación de inseguridad en la sociedad. De alguna manera nosotros no, como obviamente nuestros principios no tienen que ver con entregar inyección de recursos a la policía ni a la subsecretaría, sí entregamos inyección de recursos en infraestructura para que esa sensación de seguridad, de inseguridad, baje. Por tanto, la gente se sienta más tranquila, se sienta más segura, pueda caminar en una calle con buena luminosidad para que de alguna manera esos lugares oscuros siempre dan como la sensación de que ahí se producen los focos de delincuencia o las cámaras de vigilancia normalmente que también apoyamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito a la instalación de cámaras de vigilancia para que también se genere un efecto de disuasión hacia los grupos que normalmente generan desórdenes. Chicos, grupos, etcétera. Y con esas cámaras, obviamente, nosotros se están recordando los espacios públicos para que, de alguna manera, primero, si se está cometiendo algún delito, identificarlo y tener una prueba fehaciente del delito que se está cometiendo para poder hacerle persecución penal. Pero por otro lado, también, si se están vigilando, si se están ocupando esas cámaras, la gente se va a sentir de alguna manera disminuida o cohibida la posibilidad de hacer alguna cosa, ¿no? Está bien. Entonces, ahí estamos viendo el tema de lograr ese efecto de disminuir el efecto de inseguridad o la sensación de inseguridad en la comunidad. Oye, qué importante que la subdere, y generalmente uno no la conoce porque es un servicio pequeño, pero que con todo lo que me cuentan me doy cuenta de que efectivamente tiene trascendencia en muchos lados y además con esta gestión que tiene que ver con la gestión con los municipios desde el desarrollo local, así que absolutamente relevante. ¿Algo que nos pueda agregar que crees tú que la comunidad tiene que saber? Bueno, en ese aspecto nosotros queremos mejorar nuestra relación con las comunidades. O sea, bueno, nuestra relación tiene que ver con, no que estamos peleados, sino que tiene que ver con nuestra comunicación. El diálogo con las comunidades son re importantes para poder orientar por un lado y de alguna manera bajar, hacer esa bajada de la demanda ciudadana para poder resolver los problemas en el menor tiempo posible, ¿no? Con tal de que el impacto de la inversión pública sea lo más eficiente posible, porque obviamente todos sabemos que los recursos son escasos, a pesar de que nosotros tenemos muchos recursos, siempre estamos un poquito cortos, ¿eh? Pero siempre estamos buscando eso, de alguna manera que la ciudadanía sea actor de su propio desarrollo y en esa definición de alguna manera tiene que ver con el empoderamiento de lo que ellos buscan para poder mejorar una sociedad más justa, más sana y más participativa.
Guillermo Martínez, muchas gracias por estar acá en esta última temporada de Conectados de este año. Así que seguimos conectados desde el gobierno, también con cada uno de sus servicios. Se va a venir una nueva temporada donde vamos a estar mostrando qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el gobierno. Desde la Secretaría General de Gobierno estamos muy contentos de este programa porque nos ha permitido estar cerca de nuestras vecinas y nuestros vecinos y contar día a día cómo estamos avanzando en este gobierno. Así que un abrazo fraterno a cada uno de ustedes que hoy día nos están viendo y que nos están escuchando, y seguimos conectados en una nueva temporada. Hasta pronto. Un gusto, que esté muy bien. Nos vemos, un abrazo, gracias. Chao, chao. Chao. Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Canal 4.